Rocha, 4 Vitali, 2 Sartori, 6 McAllister, 3 Moya, 15 Giacone, 8 Cordon, 7 Martens, 16 Oviedo, 9 Mario Grana, 11 Mandra. Es el técnico de Ferro, Jerónimo Cacho Sacardi. Y Boca, Miguelito, ¿con qué jugadores? Con el número 1, Córdoba. 4, Ibarra. 15, Matellán. 6, Samuel. Y con el 3, Arrúa Barrena. 8, Caña. 5, Serna. 11, Navas. 10, Riquelme. 7, Guillermo Barros Echeloto. Y con el número 9, Palermo. Carlos Bianchi es su director técnico. En el Día del Niño, Palermo tocándosela a Riquelme. Ya están jugando Ferro y Boca. Primera fecha del campeonato. Walter Samuel, el zurdazo buscando a Palermo. Ya está en la marca. Lo fue a buscar hasta allí Sartori. Viene para McAllister, dominando el Colorado. Se frena McAllister, debutando con la camiseta de Ferro. Fue para adentro, le quedó a Palermo, rebotó McAllister. Se pensó que estaba en la calle Florida. Se pensó que estaba solito y apareció Guillermo desde atrás para presionarlo y generar este saque lateral. Ya lo hace Arroba Arena. Riquelme, lo empujaban a Riquelme. La infracción la cometía Sartori, por eso el tiro libre será para Boca. Muy cortado, no me gusta. Sí, lo tocó con la rodilla, lo desacomodó a Riquelme. Veremos dónde se ubica Palermo y quién es su marca. Va Sartori arriba de él. Está también Moya. Se lleva dos hombres Palermo. Le va a pegar Riquelme y seguramente va a abrir el centro. Subió Matellán, subió Samuel. Riquelme que le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡En contra Sartori! Gana Boca en el arranque del partido a Ferro. 1-0. Tanto se preocuparon por Palermo. Que terminó metiéndola a Sartori. Que ahí cabecea por detrás de Palermo. Palermo no llegó a la pelota. Sí, el defensor de Ferro que la peinó. Y lo desacomodó totalmente al arquero Rocha. El 1-0 para Boca. Aprovechando una jugada con pelota detenida. Ya vendrá el pelotazo de Oscar Córdoba. Se prepara Sartori, va a buscar Palermo. McAllister, Vitali. Hay infracción de Sartori sobre Palermo. Y lo Sartori, va a claro. Sartori ya cometió 3 infracciones con esta. ¿Y el árbitro lo va a amonestar o le va a decir que no pegue más? Que se una calme. Advertencia bien por Madorrán. No fue fuerte el golpe. Lo desplazó. Y ahí está. A ver, mire el gol. La peina Sartori efectivamente. La clavó. Y la clavó abajo, sí, sí. Riquelme que quiere también Matellán. Creo que va a venir el derechazo de Juan Román. Miró para el banco, esperando seguramente alguna indicación de Bianchi. Es que le pegaron el grito para que se la tire a Caña, pero ahora lo están tomando. Está también Chicho Serna, muy libre, sobre la derecha. A ver qué hace Riquelme. Riquelme pasó, Matellán le pegó. Cerca, muy cerca estuvo Boca. Este es el tiro libre de Matellán después de que Riquelme engañase a todos. Amagando un pase corto. Se fue cerca. Mandra que la va a buscar. Está en la marca Matellán. Es muy rápido el zurdo Mandra. Aquí está Martín Mandra. Ya lo está comiendo desde atrás. Estaba Diego Cañas. Tiro de esquina para Ferro. No parece un equipo tan veloz como en la temporada anterior, Ferrocarril Oeste. Le falta Busto, le falta Jaque. Claro. Se fueron 7 y llegaron 8. Después recorremos esos nombres. Oviedo para el tiro de esquina. Primer palo para Moya. Quiero ver dónde está Sartori. Arriba iba Sartori. Se lo perdió Mario Grana, brillante el uno de Boca. Un buen cabezazo, ganaron con total comodidad los hombres de Ferro en el área. Sacaba Córdoba, devuelve McAllister. Se está poniendo lindo el partido, Fabri, me gusta. Sacó un papelito del bolsillo Bianchi para ver a quién le correspondía el que cabeció. Se viene el reto de Carlos Bianchi. De ver este tiro de esquina de Oviedo y la aparición del hombre de Ferro, Grana, que cruza el cabezazo. Estaba muy atento Córdoba, por eso respondió muy bien. Por detrás de Arruabarrena llegó Grana. Girando Riquelme, que bien que la hizo de lujo. Viene para el mellizo. Está marcando McAllister en el centro del mellizo. Ariel Rocha que no puede. Se pasó Palermo. Boca tuvo el segundo, no tengo duda, Fabri. Y mire, todavía lo tiene. El Chicho Serna, prueba Serna, pegó en Martens. Está desorientado Ferro. Buen momento de Boca. Abajo va Vitali para evitar el tiro de esquina. Es lateral para el equipo de Carlito Bianchi. Qué jugada curiosa, ¿no? La pelota pasó entre 3, incluido el arquero que se había lanzado a atajarla. Esta es la jugada que hace Guillermo, que le gana la posición a McAllister y mete el centro entre la marca de Colorado.
La pelota le pica a Rocha justo en el momento en que intenta capturarla con las manos y termina saliendo. No había nadie de Boca, una clara chance de gol. No la encuentra Martens, sigue a Ruabarrena, Navas ahora, Barros Esqueloto, el taco de Barros Esqueloto, lo dejó desairado a Vital y la tiene Navas, ya lo veo a Palermo en el área, llega Caña, allí está Palermo, Palermo que la quería bajar, llega el mellizo, Palermo de nuevo, Palermo, rebotaba en Sartori, la saca Oviedo. Pero es increíble ver cómo pasó Martens tirándose por arriba de la pelota, o lo empujaron, una jugada rarísima. El Chicho Serna, qué de problemas tiene Ferro. La baja Navas para entrarle, Navas, Navas para entrarle, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! El pibe Navas no perdonó, le quedó picando, la clava abajo. Boca es una fiesta, gana en Caballito, 2-0 a Ferro. Se tuvo confianza el chico Navas, que recibe ese rechazo de cabeza. Se acomoda, la deja picar, le da de derecha y la pone bien esquinada junto al palo. Quizás se pueda pensar en una reacción un poco tardía del arquero, pero la pelota iba muy esquinada y muy fuerte. Creo que no hay responsabilidad de Rocha. No le da respiro, Boca. A la línea defensiva de Ferro. Serna, Riquelme, Ibarra. Empieza a tocar Boca de nuevo. Y no para de cantar la gente de Boca. Riquelme, va Riquelme. Lo veo a Palermo ubicado. También al mellizo. El mellizo que va a encarar solito a Palermo. Lo buscan a Palermo. El gol de Palermo. Palermo, gol. Gana Boca en Caballito, 3-0 y sigue la fiesta, Martín Palermo. Mire la jugada, mire Palermo cómo levanta la mano, mellizo, ahí está el mellizo, de zurda le pone la pelota en la cabeza, Palermo cruza el cabezazo y pone a Boca 3-0 en 21 minutos, increíble, impresionante, una efectividad llamativa del nuevo Boca de Bianchi, que está demostrando una contundencia ofensiva que muy pocos tienen. Puede ser, ¿no? ¿No le pegará al arco? ¿Eh? Al palo izquierdo de Córdoba, ¿no te gusta? Aquí va Oviedo, Oviedo. Le pegó al otro finalmente Oviedo, pero eligió darle al arco. Nomás se fue cerca la pelota. Con zurda, un metro arriba. Últimos tres minutos de este primer tiempo. Palermo y Sartori, ninguno de los dos. McAllister y el mellizo, ganó el mellizo. Aquí va el mellizo, Barros Esqueloto, lo busca Riquelme. ¿Será el cuarto de Boca? Sigue Riquelme, sigue Riquelme. Marca Vital y será el cuarto de Boca. ¡Nada! Fabri, ¿cómo hago para explicar esto que se perdió el pibe Navas? Se lo va a tener que explicar él, el propio Navas. Lo que pasa es que la pelota no le quedó muy cómoda. Riquelme trabó y tocó para Navas. Tenía muy encima a dos jugadores de Ferro, por eso sacó ese derechazo muy fuerte, tomó la pelota desde muy abajo y se fue arriba. Es muy clara la diferencia de Boca, que ha tenido, ha convertido tres goles y además ha tenido cuatro o cinco oportunidades netas más. Martens, dominando Martens. Levantó Martens, Giacone que la quería bajar, Riquelme que la va a buscar, está con Caña, se la dejó a Diego Caña. Bien abierto Ibarra, va a tocar seguramente con Riquelme o Ibarra, viene para Riquelme. Allí está el mellizo esperando, enganchó para el otro lado, qué bien que la hizo Riquelme. Tiene que cambiar de ritmo ahora, viene la pelota para Palermo, encara Palermo. Se frena Palermo, está esperando que la acompañen, aquí está Palermo, ya lo tenés atrás a Navas. Vamos Martín, te van a afanar la pelota. Viene para Navas, el toque para Ruabarrena. Riquelme, Nava, Riquelme de nuevo, aquí está Riquelme, entrale Juan Román que me gusta. ¡Gol! ¡Gol de Boca! La tocaron todos, sí, todos, y Juan Román Riquelme, antes que termine el primer tiempo, clava el cuarto para Boca. Boca 4, Ferro 0. Partido casi liquidado, Fabri. Y más liquidado que esto, imposible. El pelotazo de Riquelme. Yo le digo partido liquidado, quédese tranquilo. Mire dónde la pone Riquelme. Rocha vuela, alcanza a meter el manotazo, pero la pelota
llega igual al fondo del arco. Una diferencia como la que marca el resultado entre este Boca, contundente, efectivo y por momentos muy lujoso. Habrá que rastrear, ¿no? Muchos resultados parecidos a este en una fecha inaugural de campeonato jugando Boca como visitante. Marcamos el 5-0 del 72. Señoras y señores, final para este primer tiempo, brillante primer tiempo del equipo de Carlos Bianchi. Boca le está ganando a Ferrocarril Oeste 4-0 con goles de Sartori en contra. Fernando Navas, Martín Palermo y Juan Román Riquelme. Listo para el segundo tiempo, vendrá el pitazo de Madorrán. Vendrá el toque de Mandra para Chaparro, se la está tocando Mandra Chaparro. Ya están jugando el segundo tiempo, Ferro 0, Boca 4. El pelotazo de McAllister. Arriba para ganar Matellán sobre Mandra. La está dominando Oviedo, se frena el zurdo Oviedo. Tirando frente a la marca de Caña, pegó en Caña y el lateral será para Ferro. En Ferro ingresó Chaparro, ¿quién se fue, Oscar? El número 9, Grana. Con Marten se queda el Vasco, arroba Barrena, lo buscaban a Marten, la viene sacando el Chicho Serna. Se apura Oviedo, no llegó Oviedo, sí llegó Oviedo. Para meter el centro de zurda, Córdoba que no salió, arriba iba Martens. La paloma de Matellán, está llegando Mercury, ¡Mercury! Córdoba, brillante, bárbaro, fenomenal, el uno de Boca. Era el descuento de Ferro, tiro de esquina para el equipo de Cacho. Un bombazo bárbaro y una muy buena respuesta del arquero colombiano de Boca, que fue exigido dos veces, uno en cada tiempo y cumplió muy bien. Oviedo para el tiro de esquina, 6 camisetas de Ferro están esperando, la saca Caña. Viene completando muy bien ahora Fernando Navas, no puede Riquelme. Aparece Mercury, se la deja Vitali. Vitali que la va a cambiar. Chaparro que la estaba esperando, pero viene a la derecha primero. Giacone, aquí está Giacone para meter otro centro. Está esperando Sartori. Córdoba antes. Le quedó la pelota a Oviedo. Córdoba que no llega. Por esto, Fabri, ¿eh? Mirá, por esto no fue gol de Ferro. Qué jugada curiosa. Para observar al arquero, sígalo a Córdoba. Córdoba rechaza, se queda en el suelo, se levanta rápido el colombiano. El bombazo de Oviedo de sobrepique. El arquero va hacia atrás. Mandra se quiere meter con pelota y todo adentro del arco. Por muy poquito no descontó Ferro, que ha mejorado algo a favor de que Boca ya no tiene tanto la pelota. Está Oviedo, va a buscar Mercury en la devolución. Prefiere tocar largo para Mandra. La viene sacando en dos oportunidades después del rebote. Walter Samuel. La dominó bien Rey, lo buscó a Navas. Aparece Navas solo, míralo a Riquelme, míralo a Riquelme. Viene para Riquelme, domina Riquelme, lo tiene a Navas. Por el medio aparece Palermo, va Juan Román. Sigue Riquelme, qué bien que cambió para Navas. Aquí está Navas, atrevete y pegale. Navas que mete el centro, qué golazo de Riquelme. ¡Riquelme! ¡Tapó Rocha! Hubiera sido un golazo, ¿o no? Y hubiera sido la coronación del muy buen trabajo de Juan Román Riquelme. Lo busca Namandra. Lo anticipó bien a Matellán. Juega la pelota con Oviedo que no alcanza, por eso Boca sacará. Qué diferencia entre Ferro y Boca, ¿no? Clarísima. Esta es la jugada del chico Navas, que le pone una pelota perfecta a Riquelme. Riquelme la domina, le queda muy arriba. Por eso Rocha sale rápido y alcanza a tapar. Fíjese, le queda muy arriba la pelota. Salta Rocha y tapa con los dos brazos, evitando el quinto gol. Sartori que se molestaba con Moya para sacar esa pelota. No podía el Chicho Serna, aparecía Martens. Le quedó Oviedo. Ahora es Ferro el que tiene la pelota. Viene para McAllister. Metiendo este zurdazo a McAllister. Mandra que no puede. Le está ganando Matellán. Le cayó a Martens, se le escapa. Aparece para robarla. Muy bien esa pelota. Ahora Navas. Le cayó a Riquelme. ¿Cómo se buscan Navas y Riquelme? Dieguito Caña. El toque para Rey. Riquelme toca en corto Boca. Rey. Riquelme. Aquí va Riquelme. La pone para Palermo. La baja para Rey. Salvó Rocha de nuevo. ¿Me permite? Me voy a parar para aplaudir, Fabri. Dele nomás que yo le cuento la jugada. Palermo la bajó de cabeza, Rey le dio de aire. Por eso no le pudo dar tanta precisión. Merecía ser gol. Una jugada colectiva brillante. La diferencia entre Ferro y Boca ya es de media docena de goles, no de cuatro. Aquí le está pegando Oviedo. Córdoba. Impecable el colombiano. Tardó más de 6 segundos. Pues sabes que te dije, le van a cobrar. Amagó y le cobraron. Es que bien chiquitaba, sacala que te cobran. Sí, sí. Viste, le cobraron. Amagó 3 veces, se demoró mucho Córdoba. El tiro libre indirecto será para Ferro. Acomoda la pelota, quiere pegarle, da la impresión Giacone.
Puede haber toque para Chaparro. Está Giaconi y Oviedo. Está también Chaparro esperando para pegarle. Vendrá el pitazo de Madorrán. Se acomoda Chaparro, Chaparro. Barrera. Otra vez Chaparro. Pegaba la pelota en Samuel. Por eso estiró de esquina para Ferro. Córdoba sigue reclamando. Ya pasó la jugada, ya está. Ya te la cobraron. No podés volver atrás. 23 minutos. Chaparro y el centro. Palermo para sacarla. Riquelme que no podía. Vitali. Viene jugando para McAllister. Carlos Javier. Aquí está McAllister. Sombrerito para Emiliano Rey. Sigue McAllister. La viene cambiando. La va a buscar Chaparro. Se tendrá que forzar para llegar. Y aún así. ¡Epa! Mandó a la avenida Avellaneda. Qué bárbaro. Quedó en el árbol. No la devuelve, Doña. La bronca de Chaparro, ¿no? Por ese pelotazo largo. Oviedo. Ibarra, Oviedo otra vez. Chaparro, quiero ver dónde está Mandra. Aquí está Chaparrito, amagó Chaparrito. Mandra que no podía. ¡Córdoba! Que no le dieron vuelta, penal. Sí, sí, le dieron vuelta a Giaconi y dijo penal Madorrán. Vamos a observar el centro de Chaparro. Ahí, ahí. Allí va el hombre de Ferrocarril Oeste. Ahí. Qué duda me queda a mí. A ver ahora, en una de esas con esta. Con el brazo izquierdo lo da vuelta, mirá. Sí, ahí lo saca. Robarrena es el autor de la infracción. Y el propio Giaconi quiere descontar para Ferro. A los 28 minutos. Está ganando Boca 4-0. A ver cómo andás, colombiano. Va Giaconi, Giaconi. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferro! Descontó Giaconi. Fuerte, alto a la derecha de Córdoba. Boca le gana a Ferro. En Caballito, 4-1. Le pegó muy bien el chico Giaconi, de derecha a alto, como marcaba Walter. Córdoba al otro palo. El primer gol de Giaconi en primera, justo frente a Boca, en Caballito, con su gente allí detrás del arco. Parecía que la única manera de llegar de Ferro para convertir era esta. Va Sualdo. Otra vez se la lleva Martens. Sigue Martens. Se la va a jugar solo Martens. Martens a colocar. ¡Gol! ¡Gol! En la agonía del partido, en jugada individual, Martens pone a Boca 4, Ferro 2. Definió muy bien Martens, mostrándole el camino a los delanteros de Ferro, que no tuvo en el partido porque fue solo Mandra. Martens colocó con la cara interna del pie derecho la pelota bien junto al palo. Se amacó entre los dos zagueros y entre Matellán y Samuel, puso la pelota al ladito del palo. Para poner un resultado que ubica a Ferro mucho más cerca de lo que se registró, pero fue clara la diferencia a favor de Boca, más que el 4-2. Señoras y señores, cuando la tenía Martens, el señor Fabián Madorrán, de correcto arbitraje, anuncia que aquí en Caballito, en la primera fecha del campeonato, Boca, con un brillante primer tiempo sobre todo, le ganó 4-2 a Ferro.